Hola amigos de Tips and Travel, en esta ocasión vamos a hacer un viaje de ida y vuelta, un road trip a Morelia. Es una ciudad de aquí de la República Mexicana. Nos vamos a ir desde la Ciudad de México para allá, son como 3 horas y media aprox en carro. Y bueno, ahorita ya le pusimos gasolina. Fueron 1,000 pesos, que son como $50. Vale, les vamos diciendo, vale, depende del coche. Sí, dependiendo del coche, pero les vamos diciendo los precios también para que se den una idea de las casetas y más o menos cuánto cueste para allá. Y bueno, vamos a tratar de hacer estos videitos de viajes de ida y vuelta. Se van a llamar escapadas. 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 Es una nueva serie que vamos a empezar a hacer. Escapadas de fin de semana. Entonces, bueno, acompáñenos y les vamos reportando. Vamos en la primer caseta de la salida a Querétaro. Nos vamos a ir a Morelia en la ruta de Querétaro. Y en la primer caseta cuesta 77 pesos. Entonces, bueno, vamos a buscar algo aquí, cerca, al ladito de la carretera para comer. Vamos a hacer una escala técnica. Salimos a las 10 de la mañana y ahorita son las 11 de la mañana. O sea, vamos en tiempo, la verdad es que no tenemos prisa. Pues miren, esta es la autopista México-Querétaro. En las casetas aceptan el tag, que es esta cosita, que le pones saldo o la puedes asociar a tu tarjeta de crédito y ya pasas, pagas en las autopistas sin necesidad de pagar en efectivo. Ya es, lo detecta y pasa el cargo. Ya vamos, ahora vamos a pasar hacia Tepeji. Vamos a la carretera México-Querétaro y después vamos a tomar rumbo a Morelia, Michoacán. Bueno, esta es la salida. Íbamos ahorita rumbo a Querétaro, pero tienen que agarrar la salida que dice Guadalajara, Morelia. Para todos los que nos ven en Centroamérica, Estados Unidos, Europa, así se ve la autopista hacia Guadalajara, aquí en México. Y pues los esperamos, vengan para acá. Esta autopista ahí cuesta 44 pesos, creo. ¿Cómo nos supimos? Creo que 44 pesos. Es que con el tag, con este, ya no sabes cuánto te cobran. Calabras en el estado de cuenta. Nos vean, así se ven las autopistas. Aquí esto es como de... Mantente a la derecha, la de hacia Atlacomulco. La de Atlacomulco y como tenemos el telepeaje. No sabemos por qué se pasa el origen. Yo vi que era 44 pesos porque era hasta Atlacomulco. Entonces creo que esta fue la de 44. Te cobran por tramos. Sigue derecho durante 6 minutos hacia Guadalajara, Morelia. En esta autopista, si no traes tag, te dan una tarjetita en la entrada y aquí metes la tarjetita y te dice cuánto es, porque depende del tramo donde entres es lo que te cobran. Nosotros con el tag nada más cruzamos, nada más lo detecta, pero lo que vi, que creo que era la de 44 pesos, que fue de la salida de la autopista Querétaro a Tlacomulco. También en algún video nos preguntaban que si era fácil moverte las autopistas, carreteras de aquí de México, y la verdad sí, todas están muy bien señalizadas y no tendrá ningún problema para moverse por aquí. Esta es la quinta caseta, y como les decía, del lado derecho hay un carril casi en todas exclusivo para el telepeaje, que es con un aparatito, y miren, aquí lo detecta y ya pasas. No tienes que hacer fila ni pagar en efectivo. Caseta de cobro. Luego sigue derecho en México. Y hacia Tlacomulco, Marabatío. Eso es todo. Y déjenme ver si... 45 pesos. Sigue derecho en México, 15D, hacia Tlacomulco, Marabatío.
para acá está Tlalpujahua. Estamos pasando por Tlalpujahua, que es un pueblo mágico. Y de este lado pueden llegar a Tepetongo, es un balneario que hay, donde hay toboganes y está padre. Y la hacienda sigue Cantalagua, durante 35 minutos hacia Caseta de Cobro Sinapecuaro, que es un hotel muy exclusivo, donde pueden venir de fin de semana a relajarse. Pero ven, aquí ya cambió el paisaje, bueno, está más azul el cielo, está padre por acá. Menos frío que donde estábamos. Y esta es la sexta caseta, la de Sinapecuaro. Y autos, 151 pesos, ¿cómo la ven? Sigue derecho en Caseta de Cobro Sinapecuaro. Esta sí salió más cara. Acá arriba te va diciendo con qué puedes pagar también. Hay unos letreros. Se aceptan efectivo, tarjeta, el tag. Hola, pues ya casi estamos llegando a Morelia. Salimos a las 10 de la Ciudad de México y casi son las 2 de la tarde. Creo que llegamos allá como 2 y media. La autopista estuvo muy tranquila, todo muy bien. Llevamos 6 casetas. Vamos a sacar el total de cuánto nos está costando el viaje. Pero bueno, el paisaje y todo está muy padre. Y pasas a algunos pueblitos mágicos. Por si algunos quieren venir, pueden ir pueblando, ¿no? Y ahorita les enseñamos un poquito del centro y de lo que pueden hacer acá en Morelia, Michoacán. Y ese pueblito que está ahí, me gusta mucho Mau. Dice que un día vamos a venir aquí a conocerlo. Y está al ladito del lago. Creo que este es el lago de Huitzeo. Solamente que ahorita está bastante seco por la temporada. Pero este pueblito se ve bonito, se ve interesante. De la autopista venía una última caseta, una parte de cobro para llegar a Morelia. Ya no la tomamos. Nos venimos por la libre. Y sigues todo derecho y te sales en la salida, sales en la salida, verga la redundancia, en la de Morelia, porque esa carreterita sigue hasta Guadalajara, Zamora, todo por allá. Y aquí ya estamos como a 20 minutos, media hora de llegar a Morelia. Entonces ya falta casi nada. La autopista, la última caseta te conviene si tienes prisa o en algún momento de tráfico, pero ahorita la diferencia era en 3 minutos, pero en general yo creo que ya sin, no es necesario tomar esa última parte para llegar a Morelia. Te puedes venir por la libre, no está mal y es muy poquito tiempo y ya te ahorras esa última caseta. Y ya estamos llegando a Morelia. Esta es la catedral. Este es el zócalo, el centro. Y alrededor hay varios negocios donde puedes tomarte un... Del otro lado están los portales. Ahorita se los enseñamos. Mira. Y esta es la Avenida Madero. Y ahora sí estamos llegando por este lado a la catedral, al centro de Morelia. Aquí está, mirenla. Y todo esto está bien padre, estos edificios. Igual pueden venir aquí, caminar. Estos son los portalitos. Pueden venir a tomarse un café. Todo esto. Amigos de Tips and Travel, espero que me escuchen. Estamos ya aquí dando una vuelta por el centro de Morelia. Es sábado en la noche y bueno, ya pueden ver la catedral encendida. Se ve bien padre. Está hecha de cantera rosada.
Y estamos dando aquí una vuelta por el centro, hay cafecitos, pueden venir a algún bar, escuchar música en vivo, hay muchos lugares donde pueden pasar un buen rato. Y bueno, nosotros vamos a estar aquí todavía hasta hoy y mañana nos regresamos, pero pues ya les queremos enseñar un poco de cómo es el.